Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos con un nuevo capítulo del universo del aeromodelismo. En esta ocasión, orgullosamente quiero dar las gracias a todos y cada uno de ustedes, ya que sin el esfuerzo de ustedes, tanto de los aeromodelistas que cooperan constantemente para que el programa vaya saliendo al aire en forma permanente con sus ideas, con sus sugerencias, con su tiempo también para los distintos reportajes, y también para ustedes, como el público que nos está viendo en forma permanente, que nos sigue y se da el tiempo y el trabajo y el esfuerzo de ver cada uno de nuestros capítulos, no importando la duración de ellos, lo cual se agradece bastante. Hemos sido reconocidos, y digo hemos porque todos, es un premio que nos compete a todos, hemos sido reconocidos por la Federación Chilena de Aeromodelismo, que se conforma con todos los clubes más importantes que tiene Chile, y nos entregaron un galardón en reconocimiento a lo que es la difusión que hacemos en forma permanente con este programa, y al mismo tiempo nos entregaron una medalla, que también es una nota más del reconocimiento que nos han hecho todos los aeromodelistas federados de Chile, y por lo cual me tiene muy contento. Esto ocurrió el fin de semana pasado, en el Aeropicnic 2019, en la ciudad de Concepción, en una ceremonia bastante típica de aeromodelismo, donde se conjuga mucho lo que es la amistad, el compartir y la convivencia. Así que, como director de este programa, quiero dar las profundas y sinceras gracias a todos y cada uno de ustedes, a la presidencia de la Federación Chilena de Aeromodelismo, a los presidentes y cada uno de los miembros de cada club que ha sabido apreciar lo que se entrega en este trabajo. Y como lo digo, una vez más, no es un trabajo personal, yo solamente junto las ideas y las plasmo en video. Es un trabajo de muchos aeromodelistas y mucha gente también que no está directamente ligada con el tema del aeromodelismo, que también aporta las condiciones para que el programa se desarrolle. Así que gracias a todos, este es un premio definitivamente para todos, del cual tenemos que estar muy, muy orgullosos. A propósito del Aeropicnic, aprovechamos la instancia que fuimos para allá recorriendo más de 1000 kilómetros en la ida y otros tantos más de vuelta, para poder entrar en contacto directo con distintas disciplinas que fueron expuestas ahí en el evento de aeromodelismo más antiguo de Chile. Me refiero nuevamente al Aeropicnic de Concepción. Hemos logrado juntar material para hacer dos capítulos en donde vamos a mostrar el aeromodelismo no tanto ya como técnico, como algo técnico, sino que como en el sentido del espectáculo. Gran parte de lo que se realiza dentro de un open, como el caso del Aeropicnic, tiene que ver directamente con lo que se proyecta del aeromodelismo hacia el público, lo que se presenta. Y para eso hemos tenido grandes exponentes en esta ocasión, con modelos del tipo gran escala, poderosos jets, acrobáticos, de todo tipo. Y hemos logrado captar por lo menos lo que ellos piensan de las actividades que ellos hacen. La pasión que le ponen a cada uno de sus vuelos y cuáles son sus aspiraciones, sus metas o su vida como aeromodelista en sí, que es lo que le lleva a exponer un verdadero espectáculo para todas las personas, tanto para los aeromodelistas como para el público en general, que el público en general siempre recurre a este tipo de instancias de encuentros de aeromodelismo, uno por curiosidad, ¿no es cierto? Todo lo que es radiocontrolado atrae de una forma u otra, y en el caso del aeromodelismo entrega también un espectáculo de calidad, porque mezcla potencia de máquinas, distintas escalas, maniobras que obviamente máquinas de otro tipo no logran hacer, y se complementan dos tipos de cosas, una que es la difusión y la otra que es el espectáculo mismo. Así que van a ser dos capítulos bastante interesantes donde vamos a conversar con cada uno de estos pilotos y al mismo tiempo vamos a presentar parte de su rutina, obviamente editando algunas tomas porque
algunas rutinas se realizan a tanta velocidad que cuesta seguirlas con la cámara, pero vamos a ir poniendo, digamos, los momentos más espectaculares de cada rutina para que ustedes puedan apreciarlo. Así que no le quito más tiempo, muchachos, y vamos a ver el Aeropicnic 2019 en la ciudad de Concepción. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Muñoz, soy aeromodelista, vuelo este avioncito hace un año más o menos. Yo empecé en el aeromodelismo hace 7 años más o menos, desde los 9 años que vuelo aviones, ahora tengo 15. Y apenas el año pasado, inicio del año pasado, me metí al tema de los acrobacias. Empecé a practicar 3D, que es lo que más me gustó a mí, lo encontré muy espectacular. Hasta el momento he competido y todo esto de los temas de acrobacia me ha complementado mucho. El año pasado fui campeón en básica de IMAC en una competencia de acrobacia de precisión. Salí de primer lugar. Y después de eso empecé a practicar mucho más, participé en muchos eventos, en Chillán, ahora en Concepción, la segunda vez que vengo para acá. Y bueno, también he sido campeón o he sacado el podio de freestyle con pilotos bastante buenos. Y eso me ha ayudado mucho a subir mi nivel. Ahora estoy muy orgulloso de lo que puedo lograr con este avioncito. La marca Pilot es una de las mejores que, desde mi perspectiva. Es un avión de 92 pulgadas, alrededor de 2 metros 30. Es un Extra 300 de 60 centímetros cúbicos. Muy acrobático, muy resistente al estrés que le genero. Este avioncito lo tengo alrededor de un año y medio y hasta la fecha sigue volando espectacular. Esto probablemente yo nunca lo deje, es mi pasión. Lo practico todos los fines de semana sin parar, mucha constancia. Y si es que quieres saber algo de las personas que quieren participar o empezar en este tema del aeromodelismo, es la dedicación y las ganas, nada más. Es lo mejor. ¿Qué te motivó a entrar al tema del aeromodelismo y después qué te motivó específicamente a la competencia de freestyle? Bueno, mi papá una vez me llevó al club a volar. Él volaba, pero ya tenía un trainer, me enseñó a volar. Yo, que primera vez que vi un avión, quedé apasionado de inmediato. Después estuve practicando con cable un año. Y al segundo año ya estaba volando solo, estaba muy feliz, con un trainer de 45 Glow 1S. Y hasta que un día, haciendo acrobacias, porque yo siempre he sido fanático de la acrobacia, se me salió el ala en el aire y cayó. Y bueno, después de eso me compraron, mi segundo avión fue un acrobático. Y ahí yo estaba muy tímido porque no, primera vez que volaba un avioncito acrobático, hasta el día de hoy probablemente estoy nervioso por volar ese avión, pero nada, todo es constancia. Y bueno, cuando entré a la acrobacia quedé prácticamente loco, porque vi aviones que hacían cosas que eran imposibles hacer en un avión real. Y con eso dije, ya, voy a practicar para lograr algún día eso. Y hoy en día lo puedo hacer con facilidad, porque antes decía, esto es complicado, es imposible para mí, pero ahora es como rutina. Por eso, una de las partes que más me gusta es el 3D de la acrobacia. ¿Qué rutina tienes tú para practicar? ¿Cuántas veces al día? ¿Usas alguna herramienta como algún simulador o sí, algo? Sí, vuelo harto simulador, prácticamente todos los días. Y una hora estoy metido en el simulador ahí volando, chocando aviones, porque uno aprende chocando y chocando, hasta que uno traspasa eso al modelo real. Y yo practico o vuelo normal todos los fines de semana, sábado y domingo si es que puedo. Y eso lo he hecho durante todo este periodo que he empezado a volar. ¿Qué le recomiendas tú a una persona que le gustaría iniciarse en el tema de la acrobacia? Bueno, si tiene ganas, todo como que va a fluir sola. Las cosas siempre salen si es que uno tiene ganas y si uno se lo propone. Y además no importa el tipo de avión que tenga, sino el espíritu de volar y lo más importante, disfrutar, porque algunos se frustran,
hay que manejar muy bien la frustración. Uno cuando empieza no es fácil, choca aviones, uno queda sin ganas de volar, después a muchos pilotos se les ha ido la ganas de volar por cosas así, que han chocado aviones, se les rompen las cosas rápido. Pero hay que manejar bien eso de la frustración y todo eso. ¿Qué es lo más difícil para ti como piloto al momento de volar en general y al momento de volar un avión de este tipo? Siempre pienso en cuando despego, siempre pienso en despegar bien, derechito y sin tema. Y el aterrizaje yo creo que es lo más complicado para uno. Pero en el vuelo, nada, yo me divierto, no más dejo de que las cosas fluyan, nada. Y el aterrizaje es lo que más pienso después cuando termina el vuelo, que es lo que más complica a uno. Claro, aquí lo que saco de conclusión entonces que a ti, bueno, aparte de disfrutarlo, de gustarte, de ser una pasión, te divierte, que es lo básico, sí. ¿Lo cierto? No, sí, por eso lo sigo haciendo, me divierte mucho y todo ha sido complementado con la acrobacia loca, 3D, uno que ya después va perfeccionando mediante el tiempo. Y a ti, como joven, con la edad que tienes, estás recién empezando en la vida, ¿qué crees tú que te ha dejado el aeromodelismo como enseñanza? Más que nada amigos, he hecho muchos amigos y bueno, yo no tengo muchos amigos de mi edad en este tema, pero he aprendido mucho de la sabiduría de los veteranos de este hobby. Eso es lo que es más importante para mí, que me ha dejado amigos y he aprendido mucho. ¿Algunos amigos en especial? ¿Alguien que te haya ayudado? Bueno, yo empecé en el club metropolitano, ahí como que yo soy el más joven, hay puros viejitos. Hay uno que se llama Leo Ladrín, que es un gran amigo, me ha enseñado muchas cosas. Y mi papá también, que siempre me ha apoyado, nunca me ha dejado botado así. El pilar fundamental, sí. El papá. Él me trae a todos los eventos. Yo creo que gracias a él estoy volando. Genial, un traspaso de lo que es el amor del vuelo entre generaciones. Sí. Y acá tenemos un gran exponente de lo que es la acrobacia freestyle, compitiendo codo a codo con otros más de los grandes. Así que, amigo, felicitaciones, te he visto volar, realmente espectacular. Muchas gracias. Y ahora vamos a poner un vuelo de acá de nuestro amigo para que lo disfruten todos. Muchas gracias. Gracias a usted.
Bueno, yo soy Juan Vega, el ecoturista de hace como aproximadamente 9 años. Yo de chico me gustaron los helicópteros. O sea, algunos van a pensar que se me va a caer el carnet, pero cuando yo empecé a ver, me acuerdo que cuando vi a Skippy del Cangurito y salía el helicóptero, yo decía, con los helicópteros, me gustaban los helicópteros. Yo partí tarde, ya más adulto, cuando tenía más recursos. El primer helicóptero que compré fue un Falcon 3D. Lo compré en Mirage. Y yo venía de la... venía jugando de jugador de videojuegos. Yo dije, helicóptero debe ser una cosa fácil. Tiene que ser como agarrar el joystick y llegar y volar. Entonces, ahí me pegué el primer Condoro. Compré el helicóptero. Desarmé la caja. Lo miré, miré el control. Venía con hartas perillitas. Se me ocurrió moverla. Ya, entonces llegó el sábado, un sábado. Yo lo puse en el patio de la casa y dije, voy a volar el helicóptero. Voy a quedar una vueltecita. Tom. Le hago el joystick izquierdo hacia arriba, se levanta, dio un giro y quedó en el árbol del vecino. Hasta ahí llegó el helicóptero. Ya, puta, amargado. Ya, volví. Yo soy de Coronel y trabajo en Santiago. Entonces, ya, cuando estaba, volví a la pega, fui de nuevo a Miras, compré unos repuestos y me pillo con un vendedor, me dice, no, que el problema que tiene ese helicóptero son los servos. Tienes que cambiarle los servos. Yo dije, ya, son los servos, ya. Le cambié los servos. Volví a probar, otro choque más. Ya, bueno, ya, fracasado, volví de nuevo a Miras. Y me encontré con un vendedor que volaba, yo ya he visto un video de él en YouTube, que volaba el Falcon y lo agarraba con la mano. Es muy famoso ese piloto. Y él me dijo, lo que tenéis que comprar es una radio programable. Y ahí me compré mi primera radio, que fue una Futaba, la típica de 6 canales. Entonces, ya la traté de configurar y ahí descubrí una página que se llamaba Crash del Cash. Había un foro de helicóptero y era bien movido ese año el foro. Y ahí había un tutorial de un tal Azufre que explicaba todo el paso colectivo, que tenía que comprar uno el instrumento para medir el paso colectivo, cómo se programaba. Entonces ya dije, yo empecé a programar la radio y ahí tuve 2 meses que levantaba el helicóptero y se me giraba. Levantaba el helicóptero y se me giraba. Frustrado, lo hacía. Yo dije, esta cuestión no puede ser, no, es para mí, no está malo este helicóptero, no es para mí, esto, no puede ser como no. Yo veía videos, ya tenía, me había conseguido el simulador, practicaba, el simulador lo volaba, pero el modelo físico, nada. Despegaba y se giraba. En ese entonces yo le tenía el tren de entrenamiento, que son unas patitas con una bolita. Ya. No lo instruí en ese tiempo, pero estuve 2 meses así. Y un día que pasó, que fue después del terremoto de 2010. Yo estaba en la casa, ay, no había nada que hacer, y pensé, y de repente se me ocurrió, dije, ah, debe ser problema de torque. Y fui y modifiqué la curva de motor en la radio. Y el helicóptero se levantó parejito y hice mi primer cover. ¡Oh, una felicidad! Lo tengo grabado incluso eso. Dije, ya lo tengo dominado, lo moví para adelante, para atrás. Me pegué un puro descuento, se giró, pa. Se hizo tiro de nuevo. Y eso fue mi inicio. Después volé harto tiempo el Falcon. Hacía circuito. Primero hice los covers, mirar de cola, circuito, empecé. Y cuando traté de hacer el primer loot, me di cuenta que ese helicóptero es juguete. Traté de hacer el loot al piso. Ya dije yo, no, necesito un helicóptero mejor. Y me compré un Terrex 500. Ya no, eso era otro nivel, ya era mucha más plata. Hasta el sonido ya me dio miedo. La potencia que tenía ese helicóptero, oh, yo decía, espectacular. Pues, de venir de un juguete a uno ya más profesional, fue mucho el cambio. Ya empecé de nuevo lo mismo, el cover, el circuito. Hice mi primer loot, me salió, oh, fantástico. Ya, entonces volé mucho tiempo el 500. Empezaba a hacer maniobritas, un loot, un black fit,
y pero yo se me metió en la mente que yo quería hacer una maniobra que les vi a todos que estaba furor, que era el caos, que consiste en girar en el eje, invertirlo y girar en el eje y así sucesivamente. Yo me acuerdo que estuve practicando en el simulador como 2 años para que me saliera más o menos decente en el simulador. Cuando me salió en el simulador, lo hice en el de real. Ya, en ese, ya después ya, ya era tanto el vicio, yo volaba todos los días. Volaba en la mañana, cargaba la batería, volaba en la tarde, volaba la batería. En la casa volaba, hay un patio grande, lo sacaba a volar. Y después del 500 me compré un 600 nitro. Ahí fue otro dolor de cabeza. Yo estaba solo. Yo no sabía carburar el motor. Y todo eso, lo del 500 y 600, vienen en el kit. Había que armar el kit, y hacer rodaje el motor, carburar. Y yo lo hice todo solo. Le consultaba en el foro CAS y de repente le hacía consulta al que me vendió el TR600, que fue en ese tiempo Pablo Fernández. Me trataba de explicar cómo era la carburación, que lo subiera, ahora le midiera la temperatura en el cárter, pero yo no lo entendía, no. Así que estuve harto tiempo con eso. Hasta que logré carburar bien el motor. Y en ese entonces, por Facebook, me enteré que había un grupo que volaba en Conce. Que se llamaba algo así. No tenía ni nombre en el fondo el club. Y ahí fue el primer. Fui a volar acá a la salida de Conce. Y esa fue mi primera reunión con pilotos. Ahí yo estuve como 2 años volando solo, sin nada. Lo único que más cercano fue este evento. Yo ya hacía rol, todo ese tipo de cosas. Y vine un día y vi a Pablo Fernández volar. ¡Oh! Dije, yo estoy de otro mundo. Yo volaba súper alto. En ese tiempo yo volaba súper alto, como a 30 metros de altura. Y esos pilotos volaban como a 10, 5 metros de altura. Y eso fue fantástico para mí. Yo, ¡oh! Increíble. Aproveché de que me setearan los helicópteros. Me vio la radio y dijo, está todo mal programado. Lo primero. Puta, yo pensé que estaba bien, todo. No, me dijo, está todo mal. Así que tuve que partir de nuevo a aprender a volar con la programación que me dejó Pablo Fernández. Me carburó el motor. Ahí se sentía la potencia del motor del 600. Entonces, ahí yo me fui a la casa y practicé. Entonces, yo esperaba siempre este evento para ver, medirme con los otros pilotos que volaban en ese tiempo helicóptero. Ahora ya, no, soy el único piloto que está volando en estos eventos, pero igual sigo con el vicio del helicóptero, porque aviones no me han gustado mucho, yo no partí con aviones, ya no. Los drones, para mí, esos de carrera, no me gustó porque es como, es que están mirando por una cámara, es como jugar en el computador. No, le siento lo que se siente con el helicóptero, ver el modelo, que pase cerca de uno, que se sienta la potencia, que se sienta la adrenalina. Hombre, un dron se cae y prácticamente no le pasa nada. El helicóptero se cae y se hace tirar al tiro. Lo primero que muere es lo más caro, que son las hélices, la cola sale lejos. La gracia que tiene el helicóptero es que yo puedo comprar cada una de estas piezas. El helicóptero me va a quedar intacto como de fábrica y puedo cambiar cualquier cosa. A diferencia del avión, que el avión se cae y ya tienen que estar a reparar, cambiar el CG, que queda con tendencias malas. Acá no, todo queda original. Yo llegué a tener 2 helicópteros a combustible. Tenía un Velocity 50, esa fábrica quebró, por lo tanto lo desechó, lo tengo stand-by ese helicóptero. Este es el otro helicóptero que me queda con combustible. Este es un TR600 nitro con motor OS55. Acá tengo la con bujía incandescente automática. Con este yo prendo este botoncito y se calienta la bujía de inmediato. Acá pongo con el partidor para que parte el motor. Esta cintita lo que hace es activar la electrónica. Si yo la saco, se activa la electrónica. Esto es como lo de los aviones. Este es un helicóptero con sistema flyperless, o sea, no tiene el flybar compensado. Este está volando con un flyperless Icon, que es el más o menos más popular
dentro del helicóptero, usa satélite Spectrum, usa dos. Y uso combustible Glon al 30% de nitrometano, que es una barbaridad, es mucho nitrometano, pero es el único combustible que se puede conseguir. Ya no sé, es muy difícil conseguir combustible, por eso yo vuelo más lo eléctrico. En eléctrico tengo tamaño 500, tengo dos 600 y un 700. Hay días que me agrada más volar eléctrico y hay días que me gusta más el nitro. La ventaja del eléctrico que es inmediato. Yo con esto la batería, vuelo, es limpio. Este helicóptero, como usa aceite, se ensucia mucho. Se ensucia, pero como para la gente, el motor nitro como que suena más de verdad. El eléctrico piensa que es más de juguete, que es más barato. Y es lo contrario, el eléctrico son más caros que los de nitro. El eléctrico es más rápido. En el eléctrico yo estoy volando a 2200 RPM y en el nitro estoy volando a 2100 RPM. Este motor, si uno no maneja bien el paso colectivo, el motor tiende a chuparse. El eléctrico jamás se chupa. Tiene que ser demasiado. Estoy volando hoy el de nitro por las condiciones del tiempo. Yo encuentro que este helicóptero, como vuela con menos RPM, es menos ágil, es menos nervioso. Y como hay mucho viento, se comporta mejor con viento este que el eléctrico. El eléctrico es demasiado nervioso y cualquier error es porrazo seguro. ¿Cuál es la dificultad básica de volar un helicóptero? ¿Qué es lo que más te costó? O sea, hablaste de la configuración, de todo sí. Eso, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que más te costó en el fondo de volar un helicóptero? ¿Orientarte? ¿Qué onda? No, lo que más me costó fue el seteo. Porque la orientación, para el helicóptero, a diferencia, no sé, los aviones, pero para el helicóptero es fundamental el simulador. Yo cuando vuelo no pienso en qué voy a mover el dedo, los dedos. Yo pienso, ni pienso a veces lo que voy a hacer nomás. Por eso es muy importante que esté todo bien calibrado, porque cuando yo salgo de una maniobra, inconscientemente sé para qué lado está. Si el viento me la cambia, al suelo. Cualquier cosa que me cambie, al suelo, al tiro. Porque yo no pienso en los movimientos. Los movimientos se obtienen en el simulador. Por eso yo partí volando normal. La dificultad máxima del helicóptero es porque se mueve en todos los ejes. Hacia el lado, hacia adelante, hacia atrás. Y es lo mismo en invertido. Pero en invertido se cambian todos los movimientos. Entonces uno no puede estar cambiando mentalmente la cabeza en un instante. No, es innato. Por eso son muchas horas de simulación, muchas, pero muchas. Y un simulador bueno, y cuando uno practica en un simulador, lo fundamental es que tiene que hacerlo seriamente, no como un juego que lo despego y le hago maniobra y que se caiga cada rato. Es que pensar que es el mismo modelo. La gracia que el modelo real tiene que ser igual que el simulador, tener las mismas tendencias. Para que no se sienta el cambio. Por eso yo toda la maniobra la saco en el simulador y luego me salen casi de inmediato en el de verdad. Lo único que no tiene el simulador es el espacio, el terreno. En el simulador es más ideal y como que no se nota tanto la profundidad, que se pierda, el sol. ¿Qué es lo que le recomiendas a las personas que quieran partir con el tema del helicóptero, siendo que ahora está un poquito más difícil acceder a ellos, ya que por ejemplo acá en Chile cuesta bastante acceder a un helicóptero, ¿no? ¿Cómo estás hace un tiempo atrás? No, ahora es muy difícil. Por ejemplo, ahora ya no tengo un proveedor local, yo solo todos los repuestos los traigo de páginas de Estados Unidos. Se puede partir con el helicóptero básico de Hobby King. Lo principal es comprarse uno barato y tener un simulador. Y tener harta paciencia. ¿Son consumidores de repuestos? Muchos consumidores de repuestos, mucho. ¿Se puede reparar algún repuesto del helicóptero? Yo por lo general no reparo nada, porque es muy crítico. Yo tengo un helicóptero 700 y hace dos semanas se me rodó un pernito. Fue un porrazo al tiro. Por eso yo jamás reparo nada. Antes cuando el helicóptero usaba el de juguete, el Falcon, yo reparaba la hélice, le colocaba ciano,
reparar los piquetes, pero en esto es muy delicado y es muy peligroso. Yo hago maniobras que acerco el helicóptero. Si me falla en ese instante el helicóptero, me puede pegar. O le puede pegar al público, o le puede pegar a cualquiera. Por eso el helicóptero, yo vuelo en un club y nosotros volamos solos. No hay nadie más. Lo principal, uno no puede estar volando en una población, una plaza. Eso es algo criminal. Esto es muy peligroso, no es un juguete. Bien, quedó más que claro. Muchas gracias. Donde tengaste toda tu expertise, tu experiencia con el tema de los helicópteros. Realmente una sorpresa y un agrado saber que por lo menos fui partícipe en tu inicio, con un pequeño tutorial que se armó. ¿Ya? Ese pequeño tutorial, en el fondo, si todavía es aplicable a estos modelos, porque vuelan igual. Las reparaciones son igual, los seteos son igual. No, todavía sirve. ¿Sí? Muchas gracias.
Y bien amigos, como ustedes se habrán dado cuenta, el aeromodelismo abarca muchas cosas. No solamente podemos plantearla como una reunión aislada de algunas personas, sino que como una forma de entrega total, tanto a los aeromodelistas en sí, como hacia el público que siempre nos acompaña en este tipo de actividades. La próxima semana vamos a continuar con la segunda parte y final de este ciclo de dos capítulos referente a los pilotos que participaron en el Aeropicnic 2019. Y vamos también a ver algunos otros detallitos que tienen que ver con el ambiente del Aeropicnic también, el público en general y todo eso. Así que amigos, no le quito más tiempo, por favor suscríbanse, denle like, compartan también esta iniciativa y disfruten mucho, que de eso se trata, diviértanse con esto y nos vemos en alguna pista por ahí la próxima semana. Hasta luego, chao.